Y la siguiente, el siguiente esfuerzo gozoso es el de, el esfuerzo del no desanimarse. Es decir, cuando ante una situación uno dice, no puedo, no soy capaz, esto se me escapa, etc. El sentirse incapaz de hacerlo es el superar ese sentirse incapaz, es el esfuerzo de no desanimarse. Y es decir, en otras palabras, es decir, sentirse capaz, seguro de que yo puedo hacerlo y yo lo voy a hacer. Dice que para la práctica del Dharma, de las enseñanzas, uno tiene que ser valiente, con seguridad, decir yo puedo, y valentía se necesita. Pero para la negatividad hay que ser cobardes. Un poco el estilo occidental, que son los primeros en que están ahí apuntados para el Dzogchen, que si Mahamudra, que si esos son los primeros. Pues mira, así de valientes tenemos que ser en la práctica del Dharma. Mindobe. Mindoba. Entonces, el esfuerzo de Gyurmatonke. Sí. El esfuerzo de la constancia. Yo voy a tomar un poquito.
Y luego es el esfuerzo de... Ah, bueno, estaba todavía con el esfuerzo de la constancia, el esfuerzo de que a pesar de las situaciones uno se mantiene, continúa, crea, así mismo va creándose esas condiciones para seguir adelante. Y el siguiente es el esfuerzo del... Está negativo. El esfuerzo de no desconocimiento del Dharma. El esfuerzo del no desconocimiento del Dharma. ¿Eso qué significa? De hecho, lo voy a cambiar de nombre para que quede más claro. Es el esfuerzo de la insatisfacción. Queda mejor así. Cuando Geshe-la da la explicación, porque significa que cuando uno está practicando y dice, está bien o no está bien, irlo analizando si está bien o no está bien, y también una vez que sabes que lo estás haciendo bien, continuar con la finalidad de que esto vaya aumentando, vaya mejorando, vayas creciendo en tus cualidades. Y por eso se dice, y ahí es cuando dijo, estar insatisfechos, es como estar insatisfechos con la práctica espiritual. ¿Qué quiere decir? Que quieres más y buscas más y quieres seguir y seguir y seguir con la finalidad de ir aumentando tus cualidades, ir creciendo en tu adiestramiento. En cambio, cuando hablamos del dinero y de las cosas, ahí sí hay que estar insatisfecho. Pero cuando hablamos de la práctica, no. Cuando hablamos del dinero y de las cosas materiales, hay que estar satisfecho con lo que tenemos. Pero con la práctica espiritual hay que estar insatisfechos. Lo dije al revés. Es que ahora dice, el esfuerzo gozoso es muy importante porque incluso cuando hay una persona que tenga conocimientos y puede haber otra persona que no tenga tanto conocimiento, pero en base a su esfuerzo, a su perseverancia, a su entusiasmo, va aprendiendo, va desarrollando también ese conocimiento. Y no solamente en cuestiones del aspecto espiritual, sino también las cuestiones cotidianas de la vida. El esfuerzo es algo que nos va a favorecer, nos va a ayudar para seguir creciendo en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento. Así que el esfuerzo gozoso es algo también muy, muy importante. Y entonces se reía, al final todas son muy, muy importantes. Parece, ¿no? A nivel más mundano, cuando llamamos a una persona perseverante, es aquella que lo va haciendo hasta que, y como se está esforzando y perseverando, llega un momento en que lo consigue por su constancia y perseverancia. Pero eso es perseverancia a nivel general. Pasamos al punto número 5, que es la concentración. Y bueno, la perfección de la concentración la encontramos en el continuo mental de aquellos que están en la
quinta tierra. La concentración no es un tema exclusivo del budismo, también es un tema que también se trata en filosofías no budistas. Y bueno, la estrofa de la concentración es la 105. Tras haber abandonado las faltas del sopor, la agitación y la distracción mental, solicito tus bendiciones para completar la perfección de la estabilidad mental. A través del samadhi, de la concentración en un solo punto, sobre la naturaleza de la realidad de todos los fenómenos, su carencia de existencia verdadera. Y es ahí justamente donde estamos marcando la diferencia entre lo que es la perspectiva del budismo y la que no es del budismo, porque la concentración se maneja tanto en budismo y no en el budismo, pero aquí poniéndola en la naturaleza de los fenómenos es algo ya exclusivo de la filosofía budista. El poder ser capaz de emplazar la mente en un objeto es muy importante. Bueno, no pasa nada. No. Quería buscarlo para decirlo exactamente como está en el Bodhisattva Charyavatara, pero a lo mejor me voy a tardar buscándolo. Entonces, está citando una cita de Shantideva que dice: una persona que a lo mejor puede estar ahí pues recitando mantras, haciendo prácticas, pero mientras su mente se encuentre dispersa, no está consiguiendo nada, no está consiguiendo su objetivo. Y es verdad, a lo mejor sí, por recitar esas oraciones, por recitar el mantra, pues vas dejando una huella. Pero tu objetivo principal no lo consigues si esa mente no está puesta en lo que estás haciendo, en lo que estás recitando. Ahora, para que podamos conseguir esa estabilidad, ese estado de concentración correcto de nuestra mente, esa estabilidad, se necesita vencer lo que es la agitación mental y el sopor mental. Y para poderlos vencer, primero hay que conocer bien cada uno de ellos. Cuando hablamos de la agitación mental, pues se explica bastante acerca del tema. ¿Qué diferencia hay entre la agitación mental y el sopor mental? ¿Qué diferencia hay entre la agitación mental y la distracción? Ya, José. Esto sí lo sabrá. Yo creo que no, pero bueno. Me parece que no, pero bueno. Agitación mental, distracción, sí. A ver, ¿cómo, qué diría? En la agitación mental la mente sale fuera.
es en negativa, siempre en negativa. No lo sé. La boja como asosa. Di gopa penche, gopa di Miguel Barresa. No, Miguel, no. No, anela. Chic de de sí de che de che yo la se me drogue tú sa apego es un apego gopa de docha reza docha wangi ya ya oh ya ya quiero recordar que de todos los se va a explicar que una era la mente que se apegaba a un objeto que acababa de ver y no hace más que recordarle. Y la otra era una mente que simplemente recordaba un objeto que no acababa de ver, sino simplemente que lo tenía en el subconsciente. Algo así creo que había. ¿Tienes tranquilo esa? Mm-hmm. ¿Y cuál es cuál? La primera es agitación y la segunda, sopor. Pero no está preguntando de sopor. No, la agitación, la distracción. Distracción. La primera pongo agitación y la segunda... Distracción. Dale, vale, vale. Entonces, ¿qué lo entiendes? Gopa, gopa y na, ganso, yul, tanda, tonsa resta, na tons, y na, gom tu, lamsa yongi tu, yul te. Yul, nema tonsa, netana, trengi yo resa, di gopa re. Ani, yewa, di. Nema yul tanda tengi yes. Ta tosin bas. Yuan de la mayo bas. Tosin tengdugas. Cuando hablamos de la distracción, hay de cinco tipos. No, repé. Rir, ma. Cinco. Como el lunes ha dicho. Ropa chirrochesa. Tis, tis. Te está ayudando, ya está. Chirán cuba que quien rebas. Cuba que quien son zangar, robo si vives. Como tú ayudas a los niños que a veces tienen deficiencia, mira, te estoy ayudando. Sí. Re, la o que se la di. Wanchenga. Ta cuba de la tajid de ya ingres. Trabajo no han dicho mucho de mi cuidado, ¿no? Ya ha dicho, ni mucho sumo no han dicho ya ha dicho, ¿no? No han dicho mucho de mí, sin chiste de yo más que si lo puedo seguir, ¿no? Entonces, la agitación tiene que ver con el apego. Cuando un objeto que hemos visto previamente movido por el apego a ese objeto que hemos percibido anteriormente, la mente se distrae, la mente se va a ese objeto anteriormente percibido. Por el apego. Ta yuan de la ta chiran mangbu chui jiris chiran te mo na yuan de nga mangbu la sa jiris hosin tel na. Dice José, escribe mucho y seguro, como yo ya he explicado varias veces lo de la distracción, seguro que lo tendrá por ahí escrito un montón de veces. No, así que, en el TEP de Kimesa, Kimesa. Tanji tsundru ma xe duwaas. Tsundru nga si, laso. Wadu kuwa xe arasa, mumba gundu ka xe yoris. Sangha. Wadu saro xe, di tanji lawa lewari. Tanda di samudandu yang, chen gundu nali yo sam, samudangarwa wadu chen yungu. Tanda gopa gundu, tsundru. Tsundru nga xe ya di, mumba gundu ka xe yoris. Pago tomik. Gopakundu, tengo que pensar. Sí, esto, dice que se la, me estaba distrayendo. Cagando. Sí, hablando de la distracción, se había ido a otro lado. Porque no había terminado de decir de los cinco tipos de esfuerzos que hemos hablado, aparecen en el texto de Asanga. Ay, que estoy pensando como relación. Gopakundu. ¿Cuándo es el gyurgo de Gopa Kundu? Mamba, sí. Abi tamasigumare. Sí. ¿Ane Kundu?
Bueno, tiene que ver con... Es un texto de Asanga. Sí, sí. Es un texto de Asanga que vamos a llamarle temporalmente el compendio completo del Abhidharma. Lo que sucedió fue lo siguiente. Como Geshe la estaba hablando de los cinco tipos de esfuerzos, pues claro, enseguida se le vino a la mente de dónde viene ese texto, de este texto de Asanga, que es el compendio del Abhidharma. Entonces se recordó, pues también en ese texto, el compendio del Abhidharma, nos hablan de los cinco tipos de distractores. Entonces está uno que es la distracción por naturaleza. Y ahí en ese caso son los cinco conciencias sensoriales. Entonces, ¿qué significa? ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros estamos meditando y estamos concentrando, emplazando la mente en un objeto, nuestras conciencias sensoriales en ese momento no deben de funcionar. No tienen que estar, no tenemos que activarlas. Por eso estamos enfocándonos solo, emplazando la mente solo en un objeto y las conciencias sensoriales no están afectando. En el momento en que una conciencia sensorial comience a activarse, ahí hay una distracción. Y, por supuesto, esto no significa que tiene que estar relacionado con un engaño. Y luego está la distracción en dirección hacia afuera. Y este tipo de distracción, si queremos poner un ejemplo, sería la... Es en general cuando nuestra mente pues, se nos escapa, se dispersa, se va hacia afuera. Y ahí, si queremos poner un ejemplo, la agitación mental sería este tipo de distracción. Luego también está la distracción interna. La distracción interna es cuando estás en un estado de concentración. Sí. Y aquí ya estamos hablando de personas que son capaces de establecer ese estado de concentración de un nivel más elevado. Y está en un estado de concentración elevado, sin embargo, se presenta el sopor sutil. Y ellos no están identificando ese sopor sutil como una falta en la hora de la concentración. Porque aunque esté el sopor sutil, se está generando un cierto placer por estar en ese estado de concentración, y entonces ese placer que se genera, la persona empieza a sentirse atraído a ella, a pegarse a ella, y entonces no pone el antídoto correspondiente para cesar el sopor sutil que se está presentando en ese momento. Como verán, estamos hablando de un nivel de concentración elevado. Porque están en un estado de mucho placer, la están pasando bien. Incluso en un texto de Sakya Pandita menciona que aquellos que entran en ese estado de concentración donde están experimentando mucho placer, pero está presente el sopor sutil y no hace nada por eliminarlo, aunque se pasen eones y eones de tiempo ahí en ese estado de concentración, no van a conseguir ni siquiera los reinos superiores. Y luego está la distracción en cuanto al morar, estar.
resume. Ne ngile. El morar de bienestar. Ta rigi chigita ya te ne tinu zu ko kom jab de na. Ta ige kom jin bo yabo ji te ay mo sham do ba chonse de she ay sam ne o te ne ngile yo. ¿Qué significa este? Ah, mar, un conta. Tere ne ngile yo de tere kom jab ne. Na je da ji da ya pe wa shin gi o te o te shin ne ngile. La distracción de morar en bienestar significa cuando está en un estado de concentración y en lugar de utilizarlo para disminuir el orgullo, la arrogancia, etcétera, están aumentando. Estás en un estado y entonces el orgullo, la arrogancia, todo eso está creciendo. Y eso es una distracción también. Se me lleva. Y la distracción inconmensurable. Ta de carrera sino bueno, ta manzo hakuare sino solamente comjago y sam odi pingi amars bueno simle guyaro ba simle guyuna ne simle sumbatela nyamba shawa so ne simle nyiba nyamba shade ne odi nonjuris yoris. Vale. Significa cuando tanta de cholan, tan cholan, laga. Malo. Por ejemplo, si estamos hablando de los disugme sugche rebe. Cámara. Se me lleva de gu. Se me gu y arba. Se me gu. Gu. Tundu juba, nandu juba. Lendu juba, se arba. Lendu juba. Por ejemplo, cuando alguien está distrándose en la concentración, en los nueve niveles por los que se pasa para desarrollar ese estado de concentración, supongamos que ya entró al nivel número 3. Pero en vez de estar trabajando de acuerdo al nivel número 3, aplicando los antídotos que corresponden al nivel número 3, se sigue quedando en el nivel número 2, entonces es un error. No lo está realizando correctamente y se considera una distracción porque en lugar de hacer las que le corresponden del nivel 3, mantiene las del nivel 2. Tā shiwaan tīki sēn maa dōmni, inī nōnchū dōngu yō rēs, sō tī rēs. Nī shiwaan tīli shiwaan tārā nī chē nī nōru sābu yō rēs. Así que, cuando hablamos de agitación mental, es como la mente sale hacia afuera, se dispersa. Pero cuando hablamos del sopor mental, es algo que es una como que hay un ensimismamiento donde como que es hacia adentro ese sopor mental. Cuando hablamos del sopor mental, hay de dos tipos, que es el burdo y el sutil. Y ahí hay una explicación muy extensa en cuanto a estos tipos de... especialmente en cuanto al sutil. Marto chandu de chuan chamaligi yusaris. Maram kajema chasun in chuan rabaligi yusaris. So did Timber Marta medembasta. Chuan wosun kabushira yarstarva. La verdad que en general el poder identificar cuando se presenta ese sopor mental es difícil de identificarlo. Para que podamos tener una idea, el objeto, tú estás en estado de concentración, contemplando tu objeto. El objeto lo mantienes y la claridad con la que estás percibiendo al objeto está, pero en el momento en que disminuye de intensidad, ahí hay un sopor, y ese sería el sopor sutil. Ahora, cuando la disminución de intensidad es muy obvia, cuando se pierde total claridad, entonces ya es la burda, pero... ser capaces de identificar el momento en que se está presentando el sopor es difícil. Pues cuando
cuando ese nivel de intensidad con el que mantienes el objeto y la claridad del objeto baja. Y aquí sí que hay un problema grave, porque y eso sucede con el sopor sutil, porque muchos creen que ya han logrado el estado de la total concentración, que ya lo conseguí, porque y es muy fácil caer en ese error, porque sí que tienen el objeto, mantienen perfectamente bien el objeto. El objeto lo visualizan con claridad, pero la intensidad disminuye. Y es muy difícil notar cuando esa intensidad de mantener el objeto y la claridad del objeto disminuye. Y entonces, ese sopor sutil, pero es muy fácil confundir ese estado de concentración con sopor sutil. Muy fácil creer que eso ya es concentración. ¿Ah? Y bueno, pues el hablando de la concentración, este nivel de concentración en general, hay una cita que dice: cuando uno consigue ese estado de concentración, se vuelve inamovible en cuanto las acciones virtuosas que uno va realizando las realiza de una manera clara, entregada totalmente y sin distraerse en otras cosas, sino directo y concentrado en crear solo acciones virtuosas. Y porque está recordando, es decir, ya no lo olvida, ya lo mantiene cuál es su objetivo y realiza acciones virtuosas. Y realizar acciones virtuosas ya no va a producir ningún tipo de dificultad, de cansancio, ni a nivel mental, ni tampoco a nivel físico. Ya hay una predisposición total a crear la virtud. Como ven, lograr concentración es una gran habilidad, algo muy importante. Y de hecho nosotros ya lo hemos conseguido. En muchas ocasiones ya hemos logrado estos niveles de concentración. Así como se habla de la bodhicitta y se dice que la mente de la bodhicitta es algo muy sagrado, la concentración es importante. Y ya la hemos conseguido. Y claro, si tuviéramos ahora concentración nos ayudaría muchísimo. Pero la hemos conseguido y se nos ha olvidado. La hemos conseguido y se nos ha olvidado. Pero lo que sí no hemos conseguido hasta ahora es la mente de la bodhicitta. Asumjo sueño, sí. La soga es la. Semten la. Lo sim te van a ver, samdes, chicos. Yo entiendo, samdes. Yo tendré que hacer eso.
Vale, hablando de la concentración, hay de tres tipos. La primera es la concentración de mantener el cuerpo y la mente en la felicidad, en el placer. Luego, concentración de mantenerse en las cualidades. Y la siguiente es la concentración que trabaja para el beneficio de los seres. Entonces, cuando hablamos de ese estado de concentración, donde se mantiene el cuerpo y la mente en estado de placer, es cuando se consigue ese estado de calma mental y se mantiene simplemente en ese estado de calma mental. Y cuando hablamos de la concentración que se mantiene en las cualidades, se refiere allá a la calma mental, pero ya relacionada con ese estado de es cuando ya se consigue no solo la calma mental, sino también ciertos logros como la clarividencia, el poder emanarse, el poder autogenerarse como la deidad, etc. Y cuando hablamos de la concentración de la mente que trabaja para el beneficio de los seres, eso se refiere al estado de concentración que desarrollan los bodhisattvas. Ahora, si nosotros quisiéramos dividir la concentración de acuerdo a su naturaleza, entonces se podría dividir en dos, la mundana y la supramundana. Y eso es muy sencillo. Aquellos seres no arias que consiguen estado de concentración, entonces sería la mundana. Y aquellos seres arias sería la supramundana. Son de dos tipos, la mundana y supramundana. Los que logran un estado de concentración pero que no son seres arias, mundana. Y los que logran estado de concentración y son arias, supramundana. Y ahora entramos en la perfección de la sabiduría. Hay de dos tipos. Son de dos tipos, la de meditar observándolo como si fuera el espacio, o el otro de mirarlo como si fuera una ilusión. Mm-hmm.
Aquí yo estoy buscando. Y esto está en el texto, en la estrofa que dice: solicito tus bendiciones para completar la perfección de la sabiduría a través del yoga, similar al espacio de emplazar la mente en la verdad última, unido a la flexibilidad y al gran gozo inducidos por la sabiduría discriminadora que analiza la talidad. Entonces se está refiriendo a cuando se consigue esa contemplación directa de la vacuidad en base a la unión de calma mental y visión superior. Entonces, cuando aquí está la calma mental que te ayuda a mantener tu objeto, en este caso si estás observando la vacuidad, para mantener esta contemplación en la vacuidad. Pero también se necesita que vaya acompañada de la visión superior, que se encarga de ir analizando esa sabiduría que va analizando la realidad del objeto. Y llega un momento en que al principio, claro, va siendo o más calma mental o más visión superior, pero llega un momento en que llegan a unirse en su totalidad. Yo sé que como no somos meditadores, no lo hemos meditado, no lo hemos logrado, pues por eso suena un poco como algo imposible, pero es posible conseguir esa unión de calma mental y visión superior. Y es así como se está contemplando la vacuidad. Y esa sería la contemplación de la vacuidad como el espacio. Así que aquí el punto es cómo calma mental y visión superior se unen. Una que está analizando el objeto y la otra que lo está manteniendo de manera unidireccional el objeto. Ambas se benefician una de otra. Y llega un momento en que no están compitiendo una con otra. No es que una se fortalezca y la otra se debilite, sino que están realmente unidas en equilibrio y ambas son necesarias para la contemplación de la vacuidad. Entonces, aquellos seres que logran ese estado de meditación equilibrado, han logrado ese equilibrio de esa unión de calma mental y visión superior que los lleva a contemplar la vacuidad. Para poner un ejemplo, puede que nosotros, supongamos que una persona está concentrado unidireccionalmente en la vacuidad, pero no por eso está haciendo daño al aferramiento al yo. Porque necesita ir acompañado no solo de observarlo unidireccionalmente, sino necesita ir acompañado de un análisis. Pero también
podemos haber desarrollado esa, ese análisis, esa sabiduría que está analizando, esa visión superior que va analizando, analizando, y no estamos acompañándolo de la calma mental. Entonces, aunque tengamos todo ese análisis desarrollado, si no va acompañado de la calma mental, no se sale del samsara. Por eso se requieren de ambos. Para poder destruir esa raíz de la existencia cíclica del samsara, necesitamos de la unión de calma mental y visión superior. Incluso se explica de esta manera. La calma mental sería como el caballo y la visión superior como el jinete. Entonces, el jinete necesita de un caballo como el caballo necesita del jinete para así ya ir a lo que van buscando, ir hacia la liberación del samsara o ir hacia la budeidad. Se necesitan de ambos, jinete y caballo. Por eso es que se habla de la unión de calma mental y visión superior. Pasamos a la siguiente, que es verlo como si fuera una ilusión. Por eso dice, la práctica de la vacuidad similar al espacio era la estrofa 106 y la práctica de la vacuidad similar a la ilusión es la estrofa 107, que dice, solicito tus bendiciones para perfeccionar el samadhi en la ilusión, al comprender que todos los fenómenos internos y externos carecen de tener una existencia verdadera, pero aún así aparecen como un espejismo, un sueño o el reflejo de la luna sobre un lago quieto. Y este tema ya lo dominamos, ¿o no? Siempre estamos hablando de eso. Los martes estamos con esto y los jueves, como si fuera poco, también estamos con el mismo tema. Así que esto ya se debe de conocer bien. Sí, ya a estas alturas, por lo menos la existencia verdadera de ese yo ya debería de moverse un poquito, pero el mío todavía no se mueve mucho. Así que es el percibirlo como una ilusión. Aquellos Arya, bodhisattvas, que tienen esa visión ya directa de la vacuidad, cuando salen de ese estado de concentración ya equilibrado, lo que aparece ante ellos, sí, es verdad que sigue apareciendo como si existieran por sí mismos, si existieran inherentemente. Sin embargo, él ya sabe que no es así. Y entonces los percibe como si fueran una mera ilusión. Entonces, pasamos al siguiente encabezado en el cual nos está hablando en especial de adiestrar la mente en la profunda visión del camino medio. Que dice, el samsara y el nirvana no tienen ni un átomo de existencia verdadera, mientras que causa y efecto y el surgir dependientes son infalibles.
Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna, que estas dos son complementarias y no contradictorias. Y dice, el tema de la interdependencia, del surgir interdependiente, ya lo hemos tratado en varias ocasiones, como también el que no exista verdaderamente. Cuando nosotros empezamos a reflexionarlo y a pensarlo, lo de la interdependencia, lo que no existe verdaderamente, y, por ejemplo, cogemos algún texto y empezamos a analizarlo, empezamos a reflexionarlo, a darle vueltas, cuando terminemos de nuestra reflexión, de nuestro análisis, podríamos recitar esta estrofa, esta oración, porque a fin de cuentas, después de ese análisis que hemos hecho, pues estamos pidiendo que por favor nos den las bendiciones para que seamos capaces de comprender estos puntos, de desarrollarlos en nuestra mente. Así que sería muy bueno, porque si en algo tenemos que poner nuestro empeño, nuestro esfuerzo, es en esto, en desarrollar esta visión que explica Nagarjuna, porque esa es la visión que nos va a llevar a salir del samsara. Porque no importa que a lo mejor estemos viendo otras visiones, analizándolo, y se puede hablar mucho sobre ese tema, pero si no es desde el punto de vista de la visión de Nagarjuna, por más que se hable de todo lo demás, no vamos a salir del samsara. Si no va acompañado del significado del pensamiento de Nagarjuna, no importa que sea sutra, como si también sea tantra, no nos va a llevar a alcanzar esa meta que buscamos si no seguimos esta visión. En la medida que nosotros pues vayamos analizando y comprendiendo también cómo que están vacíos de existencia inherente, cómo son una percepción de la realidad, pero no es, lo percibimos así, pero no significa que existe de la manera en la que lo estamos percibiendo. Y también cuando estamos analizando cómo esos fenómenos son meramente imputados, entonces estamos trabajando en la misma dirección de la visión de Nagarjuna. Porque cuando decimos meramente imputados, estamos afirmando algo, una existencia. Pero cuando decimos está vacío de existencia verdadera, estamos entonces refiriéndonos a que hay algo que no existe. Por lo tanto, es llegar a comprender estos puntos de tal manera de no verlos como algo contradictorios, sino al contrario, complementarios. Y con esto pues hemos terminado. Ya se termina. Así que si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Yora, sí. Cuando meditas estás, o sea, mirando la respiración, ¿es una distracción? Que sí, ganso con gyatú, ugla, mi ta, ti, carre,
Cuando uno está observando la respiración, es principalmente con el propósito de establecer una mente en un estado de relajado. El observar la respiración es principalmente para relajar la mente, para que ésta se calme, y ya a partir de ese estado de calma y tranquilidad de la mente, entonces ya puedes empezar a realizar una meditación analítica. También es verdad que el contemplar la respiración también puedes utilizarlo para aplicar el Tonglen. El Tonglen también se puede llevar a cabo observando la respiración, pero el simple hecho de solo meditar y ver cómo el aire sale y entra, pues solo es para relajar la mente. ¿Cuál es el antídoto de la distracción interna? En el de tanda de Nawan yo Nawan ngarpa. La introspección. La concentración mundana a lo largo del continuo mental de próximas vidas declina o es continua. La concentración mundana, específicamente esa. Que sí. La mundana, imagino que no. O sea que sí que es como la bodhicitta que no declina, me imagino. Que es la tanda de Jigten ki Samden. Suimpa. Jigten ki Samden, que sí. Nganso la topna, sedinalo la topna, sechima yansi yongi yorepes. O yamena nyamgi dusa, nyamgi repé. Tidore, maranzo mambo topsa res, de tanda mendo vas. Suxing de kido togo res, yidimba samde mado azu chese yomores. No se mantiene porque, de hecho, nosotros ya le hemos conseguido ese estado de concentración muchas, muchas veces. Y míranos dónde estamos. Ahora ya no la tenemos. Entonces se declina, se degenera, desaparece. Sí la hemos conseguido porque nosotros hemos pasado por todos los reinos del samsara, ¿vale? Y los reinos de forma y sin forma, únicamente consigues llegar a ellos cuando tienes ese estado de concentración. Cuando lo logras, entonces vas subiendo de nivel hasta llegar al pico de la existencia cíclica, pero luego volvemos a caer. Entonces sí que lo hemos conseguido, pero se deteriora, se degenera. Lo hemos conseguido muchas veces ya. No, yo no entiendo muy bien cuando dice la introspección, cuando se presenta el sopor sutil, cuando está en la concentración. En la distracción interna que hemos comentado antes, ha dicho que es la introspección. Cuando una persona está empezando a sentir gozo, mucho gozo, y se apega a eso, a ese gozo, que ha llegado a un estado de concentración y se apega a ese gozo, cuando entra el sopor ese sutil, no acabo de entender la introspección, cómo se practica, qué es lo que hay que... ¿Y cómo se puede detectar ese sopor sutil? Es la que es ganso sanden topo lemna, ganso tewa mampo kiegidu, dewa te ganso chakidua, chapa kiegiyore, dewala. Ane di unechena di jiwan chamo chamo dua, chamo kiegidu. Ane di sheshin tana mepa sogidua. Kandes mepa sogidusa, di kogi mindus. De mahona na jong da yong de ni ta zha dang zhu gu ni de mo xian bu xi gu le zhi zha de ba
Pues primero antes que nada es que hay que conocerlo. ¿Cuáles son los que están creando, los que son defectos? ¿Cuáles son cualidades? Es como cuando tú tienes claro quién es amigo, quién es enemigo, entonces ya lo tienes claro, los identificas y entonces ya puedes eliminar al enemigo. Pero si tú no tienes claro quién es el enemigo, entonces ¿cómo lo vas a eliminar si no lo sabes reconocer? Para eso sirve. Así se trabaja. Ya, ya. ¿O sí? Cuando estás tratando de meditar, ¿la tensión física está relacionada con qué? La tensión física en el cuerpo, así, que si sabe, si me puede decir con qué está relacionada cuando estás tratando de meditar, no sé si se entiende. ¿Pero relacionada con qué? No sé. Sí, que a qué se debe o qué lo produce la tensión física si estás tratando de meditar, ¿sí? ¿No? Tampoco. Ver. Tensión. Vale, muy bien. Ya, ¿qué? ¿Qué es tensión? Sí. Atención. Gesela, nganso san sala gom gyatu. Supo lo ro mindua. Lo mindu. Tabo cha ki du kaina sa. Tabo. Te sema sole ma jebe taris. Sem sole chene. Sem shubhi ya chumju ya maru, sema thuele pagru, u chanya de sema thuele shiatunda, sem ya shubhi timbe res, tim chana, soba chabu shiha res, de sem thuele shiatunda la, ta u chanya, otinde shiatunda, otiri, sem mayingbe tunda res, u chanya de, sem thuele shiatunda re, ni yungu ya res. Eso se debe a que está forzando demasiado la mente, es decir, la mente ahí no está relajada. Por eso es importante también, antes de comenzar a la meditación, establecer una mente que esté relajada, que esté tranquila, y por eso el comenzar observando la respiración te ayuda para que entonces entres en un estado de mental más relajado, más tranquilo. Cuando tu cuerpo está en mucha tensión es porque tu mente está muy forzada. Estás forzando mucho a tu mente y también se está reflejando en el cuerpo, manifestándose como esa estado de tensión, porque estás tensando la mente y estás tensándose el cuerpo. Así que cuando se hace la meditación en la respiración, te ayuda entonces para entrar en un estado mental más relajado, más tranquilo, y estás creando también el estado mental más adecuado para empezar la meditación. Si hay una en internet, pregunta: ¿por qué se dice meramente imputado? ¿Cuál es la palabra meramente? Sana miktasam laidua tomba ni gikola keshe tu miktasam laidua taksan lana tonda karesa tazam lana tado ni pa shazam ji remi sho kurang mona su di singi ni ya yo ma re so de sonza tazam so de res tada tobe ba shazam ji mi sho kurang mona de res singi ni ya ma za ne tazam so de su res. Vale. ¿Por qué? Pues porque en el objeto no hay nada que exista realmente. No hay nada que esté existiendo inherentemente. Entonces, como no hay nada que exista realmente en el objeto inherentemente, verdaderamente, entonces por eso se dice imputado, meramente imputado. Es así como existe, meramente imputado. Porque en el momento en el cual encontráramos en el objeto algo que existe inherentemente, algo que existe por su naturaleza, entonces ya no es meramente imputado, existe, realmente existe por su naturaleza. Pero justamente cuando vemos que no existe por su naturaleza, no existe inherentemente, entonces es meramente imputado, solo una imputación.
Ajá, está ahí, ¿no? Acha, chido, acha. ¿Está más? Ya, ya. ¿O sí? Ah. Por favor. Ya. A ver si logro explicar esto, porque como yo estoy recién iniciando, no sé si encuentro las palabras adecuadas, pero trataré. Cuando yo estoy haciendo la meditación, he logrado mi relajación mental y llego a ese estado que yo creía que era el ideal y me he dado cuenta que no, que es el de el del supor sutil. Entonces lo identifico, salgo de él. ¿Y qué es lo ideal entonces cuando yo ya tengo eso identificado? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que yo debo lograr correctamente con mi meditación? ¿Qué es la ganan de misar barba? Si se na di si ya bola tu samare. ¿Yne ganan con mampo que hay yosa? ¿Será que hay yos? ¿Ane tanda bardo? Ngaram gomta yabodus sam yabodus kaisena sem lo kipo dewa kegi yoresa ine dewa te tanda de sunshe kone pelche de chiwan tamo resa chiwan tamo te tanda nga gomgya tu chiwa tamo te ta hakoso ani di me paso y la kareche goresa me paso ya la ta yanjo semya sengdo gures ta shiwa chamo yindo sema ma pa lu gures ko ya sem sengdo ne sem ngar ta dembo so gures kom ya se yido. Bueno, cuando se presenta el sopor sutil, lo identificas como sopor sutil, entonces ¿qué hace? Pues volver a establecer el objeto de la misma claridad que se estaba estableciendo antes, es decir, tú tienes tú estás emplazando tu mente en el objeto. Mantienes el objeto perfectamente y la claridad del objeto también. El sopor sutil baja de nivel ese estado de claridad. Entonces, ¿qué hacer? Volverlo a establecer el mismo estado de claridad que estaba antes. Escuchando tu pregunta, me acordé de una historia, así que os la voy a contar. Una historia de nuestra época, es decir, de lo que sucede actualmente. Era una persona importante. Y esta persona le preguntó a un geshe, oiga geshe, ¿usted medita en la calma mental? Y entonces esta persona le decía al geshe, usted medita lo de la calma mental, porque cuando uno lo lee en los textos, cuando lo lees en el Lamrin y todos ellos, te lo ponen dificilísimo. Pero la verdad es que una vez que te pones a meditarlo, pues no es tan difícil. Ya cuando estás ahí, no es tan difícil como lo están poniendo en los textos. Y le volví a insistir, ¿usted medita en ello? Y bueno, y el geshe, que también hay que decirlo, no es un geshe cualquiera. Y este geshe, pues conocía bien a esa persona, ¿no? Y sabía muy bien que cuando está haciendo sus oraciones, esta persona cuando hace sus oraciones, pues le entra a veces, como a todos, ¿no? Nos entra así el sueñito. Y entonces el geshe le dice, pues si tú ya tienes la calma mental, como estás diciendo, no deberías quedarte dormido cuando haces tus oraciones.
Porque si uno ya tiene calma mental, eso no puede suceder. Y entonces el chico se quedó, ¡oh, Dios! ¿Entonces qué calma mental he conseguido? Le pregunta a la leche. Entonces, se parece mucho a lo tuyo. Después de escuchar la explicación, pues, ¿qué es mi meditación que he conseguido? Esto es importante porque muchas veces confundimos y pensamos que meditar es por el tiempo que puedes aguantar ahí con los ojos cerrados o observando algo. Y es más que todo eso. Y, es verdad que está bien que nosotros lo tengamos, el meditar como un objetivo en la vida, como una meta que queremos conseguir, un estado de estabilidad mental, de concentración. Está muy bien. Pero también es verdad que la meditación, pues tienes la meditación analítica y la meditación unidireccional, que es enfocada en un solo punto. Lo que más nos conviene, porque es lo que más nos va a beneficiar, es la meditación analítica, en la cual utilizamos ese momento en el que estamos relajados para empezar a analizar y reflexionar. Porque entre más lo vamos analizando, reflexionando lo que estamos escuchando, pues entonces más entendimiento tenemos, más comprensión y más vamos avanzando en nuestra vida diaria, en nuestra labor diaria, que eso es lo que nos interesa. La meditación unidireccional, la meditación enfocada en un solo punto, sí, te ayuda a tener concentración, pero ya está. Te puedes concentrar en algo, pero ya está. No te está llevando a progresar como ser humano, como persona, a desarrollar cualidades, como cuando realizas una meditación analítica. Por eso es mucho mejor hacer una meditación analítica que una solo enfocada en un objeto. Esa era mi pregunta. La meditación analítica, entonces, tengo yo unas cuestiones sobre las que quiero reflexionar. Y cuando llego a ese estado es cuando comienzo a hacer ese cuestionamiento, por decirlo de alguna manera. Eso es. Ane di gom gya tu kanes gom gya goresa. Gas une di samlo tantu kare che gores. Tampo di semtis lo sha cha neta samlo tango repe kane du. Ore sam tango resa. Kane samlo tango resa. Metabe gore sam tango ina. Metabe imbe junzin. No, che, junse mangu chengu res, pe jena, junse mangu xeya res, junse che. Inde, tahara resha samne, ine ya, jugum che ne. Oh, to che, junse che ya tele, chegum se res. Pues mira, por ejemplo, pues cuando ya entras en, relajas su mente, está calmada, tranquila, entonces ya empiezas a analizar un tema, como por ejemplo, la impermanencia. En los textos hay una gran explicación acerca de la impermanencia y dan muchas razones que justifican cómo es que es impermanente. Entonces tú vas reflexionando, han dado este razonamiento, puedes basarte en los textos, lo que nos están explicando ahí. Y ya cuando digas, es verdad, es cierto, tienes razón, ahí es cuando te quedas un momento. Y ahí es donde entra la meditación unidireccional, de mantenerlo. Porque ya es como que has llegado a un momento en que has comprendido algo, mantenerlo. Y ya después sigues con otro razonamiento hasta que lo vas analizando, vas llegando un momento en que lo parece que ya lo estás comprendiendo y te mantienes ahí tratando de observar esa comprensión. Eso es como se hace. Ya. Jir semjin pedo chungi soba yongzo ya ya yo ya ini de jing go ching ge de ji tunzo ya bo yong ya na ma bu de ge mes ini kan da ji de kan ge phung ba kan ge sa ya ton da la mon ja ro shi ye mon de ge shen bu re s. Y bueno, pues no se va a expandir mucho en la dedicación, así que va muy breve, porque hemos
durante 2 días nosotros hemos puesto esfuerzo en hacer algo virtuoso con nuestra vida. Estos 2 días hemos acumulado mucha virtud y por eso la vamos a dedicar para que todos aquellos lugares que también están dedicándose para crear esa armonía, esa virtud, pues puedan seguir prosperando y puedan seguir dando un servicio y ayuda a los demás, y en especial, por supuesto, aquí que nos están ayudando a que nosotros pudiéramos realizar esta labor, pues también dedicamos para que pueda continuar su labor, pueda seguir creciendo y seguir dando servicio desde todos aquellos que colaboran, como desde el que abre la puerta hasta todos, para que todos puedan pues seguir sirviendo y así beneficiar. Y también, también vamos a dedicar todo lo que hemos hecho para que todas las dificultades que existen en el mundo se pacifiquen. Ahu wanche se shi sa shi ho me sa re ke ahu chi cha re ko yu ji ko we u su ri ke po ri ra sha lu pa po lo san bu li nu ba lan cho cha ra mi ni lu da lu pa na ya na da ya shi yo de na la chu tu ra mi ni da ra mi ni li da rin po che ri pa san yi shin do yo yo ba ma mo pa yi lo to ko lo rin po che nor bo rin po che su mo rin po che lom po rin po che lam po rin po che ta cho rin po che ma po rin po che te chen po yi bu pa ge ma tre wa ma lu ma ga me to ma du po ma ne se ma di cha ma ni ma da wa rin po che du cho le nam pa ye we ye se u su la da mi pe yo pu sun so pa ma sa wa me pa sa shi ji do wo wa di dan di che sa wa da kyu pe pal de la ma dam pa da ma da da je wa du mal tu san tu a do je chan ten je pen zo tu ba no la shin ba wo wa yi tu je do we do su se su so she ne da so tru wa nan tu nan ke ta da nyan pe sem chen tan che la tu se wa chen po ko ne chin ki la tu so Puki Junshi Meto Tram Rizalin Sini De Yenpadi Sangye Shintu Mite Uwaji Roku Nanta Shina Chopa Sho Kunse Rapten Shin Nanka Trinle Chochu Kepa Tam Lo San Tempe Drome Sasum Ki Drowe Munse Tatu Negyu Shin Ainda Guru Rana Mandala Kam Niyata Taso jini sabe ke wadi tena roa kula nampeta ke ba jesu lo sandra payi tempe nimpo rintu seshi yo sumjo rimpo che ma ke pana ke juchi ke ba nyampa me paya kone kontu pe washo Pao chita ke patang kutu sampo te yan de shinte te da kuki jesu dalo chi gyoa didan tan che raptu mo tusu shepe gyoa tam che ki ngoa kala sotu nampate da ki gyoe tsawa tikun kya Sambo Choche Raptu Mowag. Página 263 de la Oración de la Reina. Que por las dos colecciones vastas como el espacio que he acumulado esforzándome en esta práctica durante mucho tiempo, pueda convertirme en el Buda al diario principal de todos aquellos cuyo ojo de sabiduría de la mente está cegado por la ignorancia, aunque no alcance el estado que pueda lograr. Y complacer a todos los Budas con mi práctica, con medios hábiles, motivado por la poderosa fuerza de la compasión, que pueda despejar la oscuridad de la mente de todos los seres,
con los puntos del camino tal como los he reconocido, que pueda mantener las enseñanzas de Buda durante mucho tiempo, con mi corazón que con gran compasión acude a cualquier dirección en la que la enseñanza más preciosa todavía no ha llegado, o una vez llegadas hayan declinado, que pueda revelar este tesoro de felicidad y ayuda, que la mente de los que aspiran a la liberación reciban abundante paz y que las acciones de los Budas sean fomentadas durante mucho tiempo, incluso por haberse completado este camino gradual a la iluminación debido a la maravillosa conducta de los Budas y sus hijos, que todos los seres humanos e inhumanos que eliminan la adversidad y crean condiciones propicias para practicar los caminos excelentes no se aparten nunca en ninguna de sus vidas del camino más puro alabado por los Budas. Siempre que alguien se esfuerce por actuar de acuerdo con las 10 prácticas virtuosas Mahayana, que siempre esté asistido por los poderosos y que océanos de prosperidad se extiendan por doquier. De las bendiciones de las tres joyas infalibles y por nuestra determinación sincera y pura que pueda extenderse y florecer la preciosa joya de las enseñanzas de Buda en todos los países a lo largo y ancho de Occidente, que todos los que allí vivan junto con sus seres queridos y que siguen las enseñanzas con confianza y respeto puedan apaciguar todas las condiciones adversas para su práctica pura del Sagrado Dharma, puedan tener condiciones excelentes y favorables, que éstas se incrementen como una luna creciente, en especial que las enseñanzas del Buda, que son fuente de felicidad y bienestar, florezcan, que todos aquellos que practican este camino sublime nunca se vean oprimidos por la hueste de obstáculos y condiciones adversas, que todas estas aspiraciones y deseos se logren de forma espontánea. Rodeada por remolinos de luz de 5 colores, a la Madre Tara, que posee la gloria juvenil de las 2 inmensidades y llevan en ambas manos el néctar de la inmortalidad, suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del victorioso. Oh Losan, que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres. Oh Tenzin, yo te suplico. Con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados, y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual, que tengas una larga vida. Tú que has completado el océano de sutras y tantras, en el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los 7 tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento de la Abhidharma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del Vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación, y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones. Que tengas una larga vida. Hijo del victorioso, eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, propagador del Dharma, del victorioso en todas direcciones. Al Maestro, la Deidad tutelar, los protectores del Dharma y la Asamblea de Guardianes, a los que tenéis el compromiso, el Rey del Dharma y la Señora del Reino del Deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Shinkande pentande wa malu juene chenre siwa tenzi gyasoi shabe site badu ten gyuroji tuzo suja jambu gyavete zinju bege tuzo gujuji tuzo bele mo tuzo panzo duje gondu jatenjo
Ha, 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 ha.